señor Mansilla. No está el señor Mansilla, aunque me gracias, gracias, presidente. Que en esta asamblea, como en todo ámbito legislativo, cada uno pueda expresar su posición política. Lo que no creo que sea saludable es que en algunos casos algunos colegas parlamentarios tengan una visión sesgada y parcializada, y depende del lugar donde toquen se levanten las banderas de la democracia, de la libertad, y en otros lugares se pretenden ocultarlas o bajarlas. Acá se mencionaron varios casos. Los colegas hablaban de lo que pasa con el bloqueo a Cuba, el golpe parlamentario de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. También quiero decir que en mi país, en la Argentina, hubo una desaparición forzada de personas, Santiago Maldonado, que en mi país, en la Argentina, se ataca sistemáticamente a través de una persecución mediática y judicial a dirigentes políticos, a dirigentes sociales, se estigmatizan a los trabajadores. Por eso creo que hay que ser razonable y entender que no es bueno que cuando a mí me conviene levanto cierta bandera y cuando a mí no me conviene las trato de ocultar. Y quiero pedir una cuestión muy puntual para incorporar a la declaración de los copresidentes, que ya ha venido apareciendo en distintas declaraciones en años anteriores en Eurolat, pero que en esta oportunidad creo que debemos reforzar y reafirmar, que es un párrafo que pida por la reanudación del diálogo para la disputa en la soberanía de las Islas Malvinas, de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas número 2065, y que también otras resoluciones de otros organismos internacionales también que hacen mención a que Gran Bretaña se abstenga de realizar cualquier medida unilateral que modifique esa cuestión. Así que, señor presidente, les pido, atendiendo a que no solamente es una cuestión de la República Argentina, sino que es una causa latinoamericana la cuestión Malvina, de que se incluya en el mensaje de los presidentes esta cuestión. Gracias. Muchas gracias. Elisabetta Gardini, por favor.